De las formas invisibles, Héctor Leandro es autor, génesis de un escritor que hace sus sueños tangibles, con sentimientos sensibles y suficiente talento, en el joven movimiento de escritores se mantiene por ese premio que tiene, que es el girasol sediento. Nacido para escribir, este joven creador también fue merecedor de otro premio, el Paco Mir. Héctor le sabe imprimir luz a cada iniciativa y de un proyecto motiva una atracción necesaria por la fuerza milenaria que tiene la narrativa. Yo inicio por en la música desde muy pequeño, bueno, desde joven. Siempre fui apasionado por la lectura, pero ese momento en que yo decido escribir parte de mi paso por el curso Onelio en La Habana, por el Centro de Formación Onelio Jorge Cardoso en La Habana. A partir de ese momento, terminado el curso, es que decido entonces dedicarme con mucha seriedad a la literatura. Es fundamental la trama en las historias y el estilo. Son dos aspectos fundamentales del proceso creativo, en específico de la narrativa. El estilo, por ejemplo, es la marca del escritor, es lo que te personaliza, es lo que te da singularidad dentro de un grupo de personas que se acercan también a este tipo de arte. Y la trama, bueno, la trama es el hilo que atrapa al lector y lo de alguna manera lo obliga y lo motiva a continuar la lectura hasta el final. El Centro de Formación Onelio Jorge Cardoso, bueno, tiene también algunos detractores, pero yo pienso que en esencia es un... representa algo muy importante para todo el que pase por allá, porque no solo te da la posibilidad de conocer a un grupo de personas que le apasionan las mismas cosas que a ti, conoces escritores, digamos ya con mucha experiencia, escritores consagrados, pues tienes la posibilidad de dialogar con ellos y sobre todo es una inyección de pasión y de adrenalina hacia la literatura en general, hacia el proceso creativo, pero hacia la literatura en general. Soy de los que piensa que la lectura es fundamental, es esencial. Soy de los que piensa también que sin leer es imposible escribir. Creo que no es necesario, o sea, hacer una especie de lectura sistemática o por etapas o por autores o por países o por regiones. Me gusta la lectura caótica, que los libros lleguen de distintas maneras a mí. Hay muchos escritores latinoamericanos, los de siempre, Rulfo, Borges, Cortázar, los mexicanos Carlos Fuentes, Octavio Paz, los escritores estadounidenses de la generación perdida, los europeos. Ahora estoy leyendo a un escritor rumano que se llama Mircea Cărtărescu, que creo que es me tiene impresionado por la riqueza de su literatura. También me apasiona mucho la literatura japonesa del siglo pasado. Yo creo que de alguna manera cuando uno se acerca un poco más a esa literatura que quiere hacer o que tiene idealizada, o sea, el resultado de tu obra es digamos, aceptable. Yo creo que lo demás, el camino que sigue se torna un poquito menos complejo. Pero igual siempre es muy difícil, los inicios siempre son muy difíciles. En mi caso es quizás doblemente difícil porque, como te decía ahorita, yo mi formación es musical, yo inicio en la música.
y entonces hacer ese tránsito, ese cambio, después de ya tener, digamos, que una carrera ya establecida, ¿no?, en la música, y hacer el cambio es muy difícil. En mi caso fue lo más difícil. Yo conocí a Héctor Leandro, el Tico, como cariñosamente le llamamos, a mi llegada a Cienfuegos, cuando me incorporo en la Orquesta de Guitarras Ensemble. Él es fundador de ella, llevaba unos años tocando y estaba haciendo él la segunda guitarra. La trayectoria de Tico en el tiempo, los años que estuvo en la orquesta, fue brillante. Fue un muchacho, o es un muchacho, que a pesar de que no tuvo la formación de una escuela de arte especializada, sino de instructores de arte, donde se sabe que el programa de guitarra tiene mucho menos rigor, a pesar de esto, siempre fue un muchacho con muchas posibilidades, con mucho talento para asumir la guitarra como instrumento de la música de concierto, y esto estuvo muy a favor de él. Por ese motivo ocupaba la segunda guitarra, como bien dije. Su paso por la orquesta de guitarras fue brillante. Muchas veces lo vemos y le pedimos que regrese, porque le tenemos mucho cariño y mucho respeto como músico además. Tengo recuerdos gratos de él porque era un guitarrista excelente, muy en la orquesta, muy disciplinado, muy estudioso, muy seguro al ejecutar sus obras. De verdad que tenía grandes facultades en la guitarra. Y de verdad que me agrada mucho esa otra virtud que tiene en el arte. Los talleres de formación literaria, en mi opinión, pasar un taller literario no te convierte en escritor. Depende de la disciplina, depende de las horas de lectura, depende también del talento y bueno, en ese sentido es lo que creo, es el inicio, es también una especie de inyección. La crítica literaria está deprimida en Cienfuegos, no solamente en Cienfuegos, está deprimida en la isla, en Cuba. Hace poco participé en un panel con Atilio Caballero y hablábamos un poco sobre eso. No existe prácticamente crítica en el país, y entonces las plataformas en las que se publican estos artículos, no sé, estas reflexiones, por lo general son en Facebook, estas cosas de las redes sociales, y pierden mucha credibilidad, y también se suben muchos textos sin rigor, sin valor. Y por el otro lado te encuentras también que, lo decía Graciela Povolotti, que se encuentran en dos polos opuestos. La crítica de la LOA, de encontrarte un texto y hablar todo positivo del texto. Y en el polo opuesto, bueno, decir todo lo malo del texto. El texto no tiene ningún valor. No te puedo negar que siempre que uno recibe un premio le resulta muy, muy agradable, uno se pone muy feliz. Porque el hecho de que personas que, primero, enfrentar el libro a personas que son profesionales, que conocen de literatura, y que lo evalúen dentro de un grupo de libros que participan en un concurso y que escojan al tuyo, siempre es un motivo de alegría. Pero los premios no hacen que tu obra sea mejor o peor.
ni el premio me convence a mí como escritor que lo que yo escribí está mejor o peor. El premio es también una especie de incentivo que me motiva a seguir escribiendo y a nunca conformarme con lo que he hecho. Los jóvenes y la lectura. Ese es un tema también candente. Hay quienes afirman que sí, que los jóvenes de ahora leen mucho. O sea, que se sigue leyendo mucho. Yo soy de los que cree que no. Yo soy de los que cree que cada día se lee menos. O sea, cuando digo leer, me refiero a literatura. Ya sabemos que leemos en Facebook, leemos en Instagram, leemos en las redes sociales, pero literatura yo creo que se consume muy poco. La gente no se preocupa por la lectura, no siente motivación. Hablas con los libreros, por ejemplo, y no pasan los días y los días, no, los libros se amontonan en los anaqueles de las librerías, no se venden. Incluso a veces la gente compra muchos libros en estos eventos, me refiero a la Feria del Libro, y entonces pues lo almacenan en la casa. Yo creo que la lectura, yo creo que no se lee mucho, creo que prácticamente no se lee. Una palabra para definirme. Disciplina, pasión.